Tiempo de conocer las condiciones del clima y le damos nuevamente paso a Xiomara Guevara. Adelante. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias, muy buenas noches. Ya con el cruce de esta tormenta, condiciones gélidas siguen presentes con la temperatura actual en nuestra ciudad. Vea lo que está sucediendo. 17 grados de temperatura, menos 8 grados centígrados bajo este cielo despejado. Las condiciones se harán sentir bastante fuerte, la humedad ambiental de 100% con los vientos provenientes del sur ya en calma. Lo que sí nos estará acompañando después de la medianoche a mañana es la neblina, así es que tenga mucho cuidado, como le decía anteriormente, mantenga su distancia. Ya está tormenta, vea donde se encuentra en el momento, ya en el estado de Kansas y parte de Nebraska hacia el este, generando estragos en esos estados, y ya al momento, ya mañana estaremos nosotros disfrutando de un cielo en su mayoría soleado, condiciones más cálidas esperan. La temperatura mínima para esta noche 9 grados en Aspen, para esta madrugada condiciones bastante gélidas, 17 grados en Greeley, lo mismo para Limón, Fort Collins con 13 grados. Mañana la temperatura y el sol especialmente empezará a calentar, generando una alza de 46 grados de temperatura máxima para Denver, 45 en Fort Collins, lo mismo para Greeley, hacia el sur 54 grados, pero con el cruce de esta tormenta ahora le muestro toda la cantidad de nieve que se recibió especialmente en Cold Creek Canyon. Esto es en Arvada, 17.5 pulgadas, Parker con 12.2, en nuestra ciudad Denver 6.2 pulgadas de nieve que se estuvieron recibiendo, Greeley con 10 pulgadas, así es que en las carreteras es lo único que tenemos en el momento, Juan Carlos, y mañana a trabajar con este hielo que se forma debido a la baja de la temperatura.